Hola chicas, es viernes y son las 6:15 de la tarde. Hoy he amanecido aquí en Ronda porque me vine ayer que tenía que terminar los trámites de unos papeleos que tenía pendientes. Y bueno, siempre que estoy aquí en Ronda, pues es que el tiempo se me pasa volando. Y esta mañana pues me levanté rápido. No, no es que me levantara temprano, me levanté a las 9:30. Pero mi padre me estaba esperando que tenemos que ir a un sitio y salí corriendo de casa y no he cogido la cámara. Y luego ya he llegado hace un ratillo aquí a la casa. Entonces, pues eso, estaba viendo algunos vídeos en YouTube y digo, madre mía, que hoy no he grabado ni un poco solo para ver, chicas, que ya ha comenzado el finde. Y bueno, estaba dudando en si comentaros, hablaros de una sensación que tuve ayer. Y es que, bueno, yo cuando, no sé si lo sabéis, bueno, sí, supongo que sí que lo sabréis, que en febrero pues tuve un aborto y bueno, pues lo pasé mal y demás, ¿no? Y dio la casualidad que yo me quedé embarazada a la misma vez que una amiga de aquí de Ronda. Y desde entonces yo no la había vuelto a ver. Ella sí ha seguido su embarazo normal y está muy gordita y demás. Y fue verla ayer. Y qué sensación. De hecho, lo estoy recordando y me emociono, ¿no? Porque es una especie de sensación muy bonita porque me alegro por ella muchísimo, porque es una amiga de la infancia y que me alegro mucho por ella. Además trae una niña que a mí me encantaría tener alguna vez una niña, o sea, para mí sería un sueño. Y entonces pues me alegré mucho por ella, pero también pues me dolió un poco verla porque desde entonces pues no la veía. Y la había visto normal y ahora pues ya tiene barriguita, ya han pasado unos meses y ya tiene una barriguita preciosa. Y me ha dado mucho sentimiento verla. Y bueno, os preguntaréis que por qué os cuento esto. Pues lo hago prácticamente, lo hago porque creo que contar las cosas es lo mejor que uno puede hacer para sacarlas, exteriorizarlas, normalizarlas. Y bueno, pues creo que en este caso pues no era mi momento. Y ya está. Y ahora pues ya me siento no bien. Pero bueno, pues que sepáis que es algo normal. Y que espero que en algún momento pues pueda ser mi momento, valga la redundancia. Y también esto viene un poco a colación porque justo delante de la ventana de donde estoy ahora mismo, os voy a enseñar qué es lo que hay. Así que bueno, pues vamos a desear todos que eso sea una, no sé, una señal positiva para mí, ¿vale? Os voy a enseñar lo que hay justo delante de mi ventana y vais a entenderlo. Pues sí, chicas, delante de mi ventana hay un par de cigüeñas con sus bebés. Así que bueno, vamos a pensar en que estas cigüeñas son una señal positiva y que vamos a desear que sea pues algo próspero para mí, porque me haría mucha ilusión. Mirad, tienen ahí su bebé en medio, ¿veis la cabecita? ¡Qué guay! Bueno, pues chicas, eso es lo que hay enfrente de mi ventana, así que bueno, pues es como un poquito más de esperanza porque yo creo que la suerte está, seguro que en algún momento se pone de nuestro lado y nos da una buena noticia. Así que nada, bueno, pues eso, que comienza el fin de semana y por supuesto que esto no son penas, esto es solamente una reflexión que hago con vosotras y que bueno, pues siempre me apetece contar las cosas que no son tan buenas también porque sirven de forma terapéutica. Así que nada, pues ya hemos tenido un ratito de charla y ahora vamos a disfrutar del finde. Me arreglo y me voy para el campo, me voy a dar un bañito en la piscina y a esperar que llegue a FM Cantero, que ya viene de camino porque él ha terminado de trabajar y
se viene para Ronda y pasamos el fin de semana. Chicas, son las 12 en punto de la noche y soy un desastre para grabar los vlogs cuando vengo a Ronda, porque es que se me va el santo al cielo, pero el santo al cielo. Volví aquí al piso porque Paco venía de Málaga y nos volvimos a ir cuando él llegó a casa de mis padres. Pues se me ha olvidado llevarme la cámara. Así que nada, bueno, espero mañana y el domingo grabaros más cositas, porque aquí mañana hay una carrera que ha organizado Cayetano Rivera de obstáculos y demás, y creo que va a estar muy guay y está justo aquí enfrente de mi casa, en el campo de fútbol. Os voy a poner a ver si veis algo. Mirad, ¿veis ahí? Pues ahí mañana va a haber una fiesta después de la carrera de obstáculos. Y pinta muy bien. Así que nada, pues creo que mañana pinta bien la cosa. Me voy a poner el pijamita y me voy a dormir porque hoy estoy ya súper cansada. Es que cuando vengo a Ronda no paro. Y me encanta. Bueno, chicas, que me voy a dormir. Un besito. Nos vemos en un ratito pequeño. Buenos días. Hoy nos levantamos con musicón. ¿Os acordáis que anoche os dije que teníamos carrera Bull Race de Cayetano Ordóñez, que lo había organizado él? Pues esto está a tope esta mañana. Bueno, a tope. No hay tanta gente, pero... bueno, lo vais a ver por vosotros mismas. ¿Veis? Eso justo de ahí es como luego para la fiesta. Y un poco más allá, pues hay gente entrenando. Y luego por los alrededores, por todo ese campo de ahí y hacia allá hay obstáculos, y entonces ya, pues cuando ya han calentado y todo eso, pues empezarán a hacer la carrera de obstáculos. Así que nada, hoy hay aquí... no sé qué hora es, la verdad. Voy a mirar el móvil porque no sé qué hora es. A lo mejor son las 10 y hoy me he levantado súper temprano. ¡Ah! ¡Las 10:44! ¡Qué maravilla! Bien, bien. Eso está bien. Pues entonces hoy vamos a desayunar a una hora decente. Bueno, pues nada, vamos. Me voy a vestir y nos vamos a desayunar. Vamos de paseo, pi, 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 en mi coche nuevo, pi, 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 pero si me importa, pi, 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 que lo lleve ese mecantero, pi, pi. No, es mentira, es que yo se lo he dejado porque yo soy un poco pavita para conducir con zapatos así y llevo como un poco de cuña, y entonces me lo tengo que cambiar y ponerme los que tengo para el coche, en fin. Entonces he dicho, pues llévalo tú y ya... y ya vamos a mi coche, que es más pequeñito y se mete más fácil en cualquier parte. Y vamos a ir a dar un paseíto a la calle La Bola y todas esas cosas que nos gustan mucho. Y siempre que venimos a Ronda, sobre todo en el verano, ¿verdad? Siempre estamos en el campo. En verano siempre vamos al campo. Hace mucho calor, pero hoy apetecía. Y además hay un evento, el Bull Race, sí, aquí en Ronda. Sí, ya se lo he comentado yo a las chicas y le he enseñado yo el ambiente y todo por la ventana. Sí.
Y nada, y entonces vamos a ver cómo está un poquito la calle La Abuela. Y además, como esta semana han bajado las temperaturas, se está muy fresquito y vamos a dar un paseíto, creo yo, agradable. Así que nada, os vais a venir con nosotros. Por cierto, llevo en los labios este Super State 14 horas de Maybelline. Y la verdad es que me gusta un montón la fórmula, porque es cremosito, no reseca para nada y aguanta muchísimo. Y huele, huele súper bien. Y este tono en concreto es el 110 Nevering Pink, justo ese de ahí. ¡Aloha! Pues estamos en la calle de La Abuela y hay un montonazo de gente porque hoy han empezado las rebajas y yo me he comprado unos zapatitos muy chulos que luego os enseñaré. Y nada, estamos aquí dando un paseíto a ver si puedo quedar con mi amiga Virgi para tomarnos algo, porque está a punto de llegar de Málaga y no sé si vamos a finalmente poder verla o nos vamos a tener que ir para arriba. Pero creo que antes de todo eso vamos a tomar un refresquito. Mirad cómo está la calle La Abuela. Chicas, ¿os acordáis que un día os hablé del balcón del coño de Ronda? Pues vamos a ir a verlo. Y no os aseguro nada, pero creo que yo no voy a ser capaz. ¡Se me ha acabado la batería! Soy un desastre y se me ha acabado la batería de la cámara y no me he traído la otra batería. Pero bueno, no pasa nada, llevo el móvil encima. Lo que os decía, ¿os acordáis una vez que fui, que os hablé del balcón del coño de Ronda? Bueno, pues vamos a conocerlo, o sea, vais a venir conmigo al propio balcón. Pero no os aseguro de que yo me pueda asomar, porque es súper impresionante. Vamos a... Mirad, ¿veis? Es justo... a ver, ¿cuál es? Sí, pero tengo yo que encontrarlo con la cámara. ¡Ay! ¿Veis que hay como un... como una cosita ahí? Pues justo ese, así que vamos para allá. Y a ver si somos capaces. Estamos aquí y yo ya no me quiero asomar. O sea, ¿veis? Pues aquí, a partir de ahí, de esa línea, es ya terreno peligroso. Mirad las vistas. Mirad FM Cantero, ¿será capaz de asomarse? Le voy a dar la vuelta a la cámara y voy a intentar asomarme un poco. Dios, es que me muero. Oh, me muero, me muero. Yo ya no puedo más. ¿Veis? Uf, no puedo más. No puedo más. Miedo. Bueno, pues ahí está el Fernando Cantera. Ah, bueno, me está grabando a mí. Y esta es la Alameda de Ronda, que es la más bonita del mundo para mí. Mirad qué paseo tan bonito. A este lado están los balcones. Ese es el balcón del coño. A ver si por aquí lo podemos ver. Cómo cuelga. Dios mío, Dios mío. ¡Qué miedo me da! Me da un montón de miedo. Y bueno, mirad qué vistas. Increíble, ¿eh? Mirad. Es preciosísimo. Mirad, mirad qué inmensidad. Esto es impresionante. Mira, y esto es una arboleda inmensa, que ahí justo hay un paseo central, justo por ahí, y se está súper fresquito. Chicas, ahí hay un chico que justo al asomarse, justo ese chico, ese de ahí ha dicho, coño. Bueno, y lo que os decía, ¿veis? Este es el paseo central.
y justo por ahí hay un montón de sombra y se está súper fresquito. Y luego hay como pequeños paseos más pequeños a los lados. Y por este lado de aquí hay patos y vamos a ir a verlos también. ¡Ay, qué bonito! Me encanta mi ronda querida. ¿Habéis visto cuantísima vegetación y qué bien cuidado? Mirad, ahí están los patitos. Está el estanque de los patos. ¿Qué es ese? Y ahí antes había una pajarera cari, ¿verdad? Chulísima. Sí. Y ahora la han quitado y han puesto cosas para los niños. Yo personalmente lo prefiero así, porque a mí me daba pena que estuvieran ahí encerrados los pájaros, la verdad. Y bueno, pues escuchan los patitos. Los patitos en el agua, meneando la colita, se decían unos a otros, ¡ay, qué agua tan fresquita! Venga, al agua, pato. Venga, al agua, pato. Al agua, patito. Venga. Al agua, pato. No quiero. La paloma sí, al agua, pato. Dios, fanes y fanas, ¿cómo lleváis el sábado? Yo estupendamente, desconectando aquí un poquito en el campo, que me gusta el contacto con la naturaleza. Bueno, pues hoy comemos arroz caldoso con un montón de cosas, champis, carrillada y todo eso. Y mirad qué fuente de tomates, por favor. ¿Hay un rojo más precioso que ese? Así que, buen apetito. Hasta mi hermano. Madre mía. Chicas, estaba durmiendo la siesta dentro y Romeo, que está ahí, no paraba de entrar y salir. Y me hacía pequeños ruiditos para que yo solo me enterara, porque el resto está ahí dormido también. Y venía y me hacía... Y se salía y se metía. Entonces he decidido salirme. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Romeo? ¿Eh? ¿Por qué lloraba? ¿Qué es lo que tú quieres, hijo? A ver, dime. ¿Qué te pasa? El hermano está ahí... ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Tire tú, ¿de dónde viene? Bueno, pues no sé qué le pasaba. En cualquier caso, hace un frío ahí dentro de la casita esa pequeña. Madre mía, qué frío. Así que prefiero estar un poco al sol porque me he quedado fría, fría. Mirad el vello de punta. Mirad los vellos de punta. Imaginaros el frío que hace. A ver qué temperatura hace. Lo voy a mirar en el móvil. Y hoy el agua está súper fría, la verdad. Me bañé cuando llegamos al mediodía y está fresqui, fresqui. Nada que ver con la semana pasada, que hace un calor increíble. Claro, es que estamos ahora mismo... Bueno, ahora mismo aquí en Ronda estamos a 26 grados. Y en la casa, que siempre se está muy fresquito en esta casa, pues hará, yo qué sé, 10 grados o una cosa así. Me entra un montón de frío. Así que nada, me voy a quedar aquí en el solecito. Y voy a calentarme un poquito. Bueno, chicas, aprovechando que estoy aquí en la piscina, quería enseñaros dos favoritísimos de este verano. Uno es la bruma de Delial de factor de protección 50, porque a pesar de cómo la están vendiendo, que es sobre todo para después del maquillaje te la aplicas y Santas Pascuas. A mí personalmente esa forma como no la están vendiendo no me parece sincera, o sea, porque os la voy a enseñar. Esto es una bruma. Que cuando te la echas, no sé si ahora lo podréis ver
porque yo no veo muy bien aquí con el sol, se queda una capa blanquecina. Y esto, de todos modos, aunque sea una bruma, pone en el bote, pone que hay que extenderlo con las manos. Así que es súper cómodo de aplicar para ser un factor de protección 50+. Y cuando, una vez que te das un poquito, sí que es verdad que se queda homogéneo. Y también pone que es bruma protectora tacto seco. ¿Lo veis por ahí? Bueno, pues ahí lo pone. Y eso del tacto seco no es del todo cierto, porque yo, por ejemplo, ahora mismo me noto como si fuera una cremita algo aceitosa. Es verdad que cuando se termina de absorber el producto, digamos que la piel se queda muy suavita, pero tampoco es que se quede del todo tacto seco, así que eso tampoco es. Pero sí que es verdad que el factor de protección pues está ahí y es bastante duradero, sobre todo cuando te metes en la piscina y sales del agua, tú notas que el producto lo tienes todavía en la piel y no queda un efecto blanquecino una vez que te lo terminas de aplicar con las manos. Pero así aplicado directamente sin tocar, yo no veo que se quede tacto en seco y sí que deja un poco de efecto blanquecino. Es verdad que cuando como os comento, cuando le dais con las manos, ese efecto blanquecino desaparece, pero no sé, me mola mucho eso, que haces así, te lo pones, te das un poco y ya está aplicado, y la verdad es que mola bastante. Este es uno de los favoritos. Y el otro os lo enseñé la semana pasada, creo, o el anterior. Fue la semana pasada. El stick holográfico de Primark, que me encanta. Es que me encanta. De hecho, os subí un vídeo súper chulo en mi perfil de Instagram, que soy @bichitowithlove, por si no lo sabéis, que lo dudo mucho, pero bueno. Y os subí un vídeo así súper guay. Mirad, a ver si... Mirad, este es el producto. ¿Veis? Es como una cremita blanquecina que tiene destellos azulitos. Y a mí me encanta. Y esto yo a todo el que pillo se lo echo. Porque me encanta estar en la piscina con destellos. Es que a mí el apurpú y el bronceador y todo eso me encanta. Mira, lo voy a aplicar aquí a tope de power. Para que veáis lo guay que queda. Es que queda un azulito chulísimo. Mirad el brillito, qué guay. Oh, me encanta. Y ya pues vamos de sirenas por la vida. ¿Qué os parece? ¿Sois de las que os atrevéis a llevar cosas así? Mirad la mano, por favor. Es que en la pantalla ahora mismo no sé si se ve bien, pero sí, yo creo que se ve. Oh, me encanta. Es chulísimo. Quiero una piscina de esto para meterme y ser una sirena entera. Bueno, pues eso, contadme. ¿Sois de las que os gusta la púrpura y vais hechas una burbuja de Freixenet a la piscina o a la playa? Porque yo sí, siempre llevo algo de brillito en el bolso de la playa y siempre me lo echo o en las piernas, en los brazos. Me encanta muchísimo. Chicas, son las 12 de la noche y ya estamos en casita. Nos vamos a poner el pijamita y bueno, ha habido alguien que ha dormido una larga siesta, que creo yo que a lo mejor no va a tener sueño. Sí, sí va a tener sueño.
¿Así va a tener sueño? Porque tengo sueño ya. No, estás acumulando. Tenía mucho sueño acumulado, sí. Yo sí voy a tener sueño porque yo no he dormido tanto. Además, es que Romeo ha venido, venía, me lloraba solo para mí, para que yo me enterara, y se iba. Y volvía y me lloraba. Y me levantaba, digo, a ver si es que al tirio le ha pasado algo y se ha quedado por ahí encerrado. Y ya me he levantado y ya. Además, que hace mucho frío en la casa. Así que me he ido para afuera. Y no he dormido tampoco tanto así. Un ratito chico. Es que estamos a 17 grados, que no es frío ni mucho menos, pero acostumbrado a los 30 y tantos que hacía la semana pasada en Málaga, los 20 y tantos que hace por las noches. Y aquí la verdad es que se está súper a gusto pasando un poquito de frío. De hecho, vamos a buscar una sabanita ahí para taparnos esta noche. Sí. Cari, recuerda que tienes nuevo. Tengo un nuevo podcast. ¿Nuevo podcast? Tengo un nuevo podcast. Estoy muy contento. Están teniendo muy buena aceptación. Sí, sí, sí. Y además eso que le estaba molando a la gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo estoy disfrutando por eso. Porque, hombre, no es que tenga miles de reproducciones. Tampoco lo pretendo. Pero acaba de empezar. 250 reproducciones en menos de un mes. 5 podcasts ya. Y comentarios y me gustan todo ello. Pues contentísimo, la verdad. Pues sí. Así que bueno, pues como siempre lo dejamos en la cajita de info por si a alguien le apetece descubrir la nueva faceta de FM Cantero, pues que lo tiene en la cajita de info y que no se me olvide ponerlo. Así que bueno, pues ya nos vamos a ir a dormir y mañana tenemos barbacoa en el campo, así que... Comiendo y bebiendo desde por la mañana, eso es lo que nos gusta. Así que hasta mañana. ¡Buenos días! Pues, como siempre, chicas, son las 12 y pico de la mañana y nos acabamos de levantar. Nos vamos directamente para el campo, que como os comentaba ayer, tenemos barbacoa. Pero me parece que el día está regular porque, aunque hace sol, hay vientecillo. Así que no sé, no mola mucho. Y ayer el agua de la piscina estaba muy fría. ¿Escucháis el viento acariciar la copa de los árboles? ¡Buenas! Dile hola a mis chicas de YouTube. Dile, ¡hola! Esta chica, ¿cómo te llamas, Irene? Irene. ¿Y qué más? ¿Y dónde estamos? En el campo. ¿Y qué estamos haciendo? Bañándonos en la piscina. ¿Y qué te he puesto en la cara? Pintura. ¡Pintura! ¡Muy chuli! Pues nada, estamos aquí con Irene en la cola. Claro. No te hace nada, no te hace nada. Romeo, ya, ahí. Venga, tócale la cabecita. ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? No. Él solo quiere tocarte y olerte. Cuéntale una cosa a las chicas de YouTube. Hola. ¿Qué más? Dile, hola, me llamo... Irene. Y me sé los números en... inglés. Venga, cuéntaselo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Yuhu! ¡Bien! Un aplauso. ¿Y tu toalla de qué es? De Peppa. ¡Yuhu! ¡Qué guay, eh! Y ahora, ¿este vídeo dónde se va a ver? En YouTube. ¿En YouTube? ¿Y tú lo vas a ver? ¿Y te va a encantar? ¿Sí? Bueno, pues venga, despídete. Y dale un beso a las chicas. Dile, bueno, chicas, pues hasta el próximo vlog. Díselo. Sí, para que vengan otro día y te vean. Bueno, pues dile adiós y ya está. Adiós. Y un beso.
Bueno, chicas, ya estamos en casa. Hoy venía yo con mi coche, Paco con el suyo, porque como yo me fui el jueves, pues veníamos los dos con los dos coches. Y madre mía, qué dolor de cabeza. Estaba así como el sol, no estaba ni de frente ni de detrás, como un poco al lado. Y todas las sombras y todo ahí dándome. Y no había mucho tráfico, eso está bien. Pero es que a mí no me gusta. A ver, me gusta conducir, pero no me gusta conducir con el sol. Uf, lo paso mal. Me duele luego la cabeza y hoy me duele un poco la cabeza. Estoy aquí echándome agua, que ya por fin pusimos el tanquecito este de Brita. Y siempre tenemos agua fría. Y la verdad es que mola muchísimo. Mirad, que hay agüita fresquita. Ay, y es que está súper fresquita y nunca nos falta agua filtrada fresquita. Lo compré en Amazon el verano pasado y un éxito, la verdad. Qué bueno. De hecho, nosotros tenemos ese tanque y luego la brita normal fuera para cocinar incluso y todo la utilizamos. Y la verdad es, ha sido una súper compra. Creo que este fin de chicas he grabado súper poco, pero es que cuando estoy en ronda, por un lado se me olvida, porque es como que estoy siempre con el santo al cielo, y luego por otro lado me da cosa porque a mis padres, por ejemplo, no les gusta que los grabe. Y en verdad cuando estoy allí siempre estoy haciendo cosas con ellos, entonces como, bueno, no voy a grabar esto porque a ellos no les gusta salir, ¿no? Entonces pues eso, grabo poquito. Pero bueno, he grabado un poquito con mi prima Irene, que es un bichito. Ay, qué cosa más graciosa, de verdad. Al principio es un poco así como más tímida. Y cuando coge confianza, madre mía, lo hemos pasado genial. Y nada, ya estamos en casita. Os voy a enseñar unos zapatos que me compré el sábado, que no recuerdo si os dije algo, ¿no? Pues me he comprado unos zapatitos súper chulos en las rebajas. Ahora os enseño cuando los suba arriba al dormitorio. Bueno, chicas, estos son los zapatos que me he comprado. Son de la marca Corina, diseñado en España. Vete tú a saber dónde lo han fabricado. Y son estos de aquí. Mirad qué chulo. Uy. Bueno, ya tenemos visita, ¿eh? Son justamente estos. La verdad es que me gusta mucho el alto porque no es demasiado alto. Tiene aquí así como si fuera taconcito. Son color mostaza, que a mí el color mostaza me encanta. Jopeta, cómo lo han cerrado esto aquí. Madre mía. ¿Veis? Y la verdad es que puesto quedan preciosos. Y para diario y demás, me molan un montón. Mirad. Costaban 19,95 y se han quedado en 14, creo, si mal no recuerdo. A ver. Sí, se han quedado en 14,95. La verdad es que me molan un montón. Los veo súper chulos. ¿Qué os parecen? ¿Os mola? ¿Y Romedo? ¿Qué ha hecho este finde? ¿El tire? ¡Uy! ¡Besitos de amar! ¡Romeo, que lo tira! ¡Déjalo! ¡Qué tontino! Pues este ha sido mi finde, chicas. Voy a cortar aquí, porque ya nos vamos a duchar y justo después voy a ponerme a editar el vídeo para que esté mañana justo. Recordad que esta semana ya empiezo a grabar el vídeo de preguntas y respuestas. Y pues esta semana justo lo vais a tener. Y tengo muchas ganas de grabarlo porque ya os he comentado que las preguntas que me habéis hecho me han encantado. Así que tengo muchas ganas de ponerme a ello. Y nada, siento que creo que este vlog va a ser muy cortito, pero bueno, lo siento en el alma para cuando esos vlogs de casi 50 minutos, bueno, pues este va a ser un poquito más corto, creo yo. Así que nada, os mando un beso gigantesco.
Espero que hayáis pasado un buen fin de conmigo y nada más, que nos vemos muy pronto en el siguiente vlog. Chao.